Buen día, hoy quería compartir con ustedes algunos consejos que les pueden ser útiles a la hora de pescar, algo que yo hago cuando salgo a pescar y que me ha dado resultado y bueno, no está de más compartirlo con ustedes y que lo prueben y me digan si les hemos resultado. Una de las cosas que hago es que cuando llego a un punto donde voy a empezar a pescar, lo primero que hago es tratar de identificar el fondo que tenemos, si es un fondo de piedra o de tosca, o si es un fondo arenoso, o si es un fondo de lodo, ¿no? Entonces, si no tenemos ecosonda ni tenemos nada de eso, bueno, ¿cómo podemos identificar esto? Y vamos a ver por qué es útil a la hora de pescar. Bueno, lo primero que hacemos es, yo con la misma plomada, lo que hago es que bajo acá, muy cerca de mí, debajo de acá, aquí tengo un poco de corriente, pero lo que hago es que bajo y trato de chocar la plomada contra el fondo, ¿eh? Acá yo estoy en una zona de piedra o de tosca. Ve que cuando levanto, levanta fácil y además se siente el toc toc en el fondo, lo pueden sentir con la caña. Esto si estamos en un fondo de piedra, ¿no? Bueno, si estamos en un fondo de arena, lo que va a pasar es que cuando levantemos la plomada, vamos a sentir como que está un poquito más pesada, que no sientes el toc toc ese, pero tampoco la levantas con mucha dificultad, ¿no? Puedes levantar la plomada bastante fácil. Y además tratando a ver si a veces arrastras y sientes como que es un arrastre medio suave, ¿no? En cambio, si estamos en un fondo de lodo, enseguida nos podemos dar cuenta de, bueno, una porque el plomo puede venir, si lo dejas, qué sé yo, un minuto, se entierra y puede venir embarrado de lodo. Y lo otro es que se pega. Es como que se entierra y se pega y cuesta, siente que cuesta, le hace tirones a la caña y siente que cuesta levantar, como si estuviese de medio que trabado abajo. Entonces, con eso podemos identificar fácilmente que estamos en ese tipo de fondo. En un fondo de piedra, de tosca, o en un fondo de arenoso, o en un fondo de lodo. De lodo. ¿Por qué? Porque esto es importante. Bueno, para la pesca variada, para mí lo mejor son los fondos de piedra, o medio que intercalados de piedra y tosca y lodo, pero mayormente piedra. ¿Por qué? Porque hay muchas, gran variedad de especies están en esa zona, y para la pesca variada podemos capturar lo mismo, qué sé yo, podemos capturar brótola, podemos capturar corvina, podemos capturar burriqueta, los queridos congrios, bagre, de todo. Por lo general en la zona de piedras hay siempre mejillones y hay algunas algas y cosas. Hay vida y bueno, ahí es un buen punto donde pescar. En las zonas de arena, por lo menos acá en esta zona de acá, lo que más puedes encontrar es, qué sé yo, puedes encontrar acá alguna raya, algún chucho, siempre alguna corvina o alguna roncaderón grande. Pero por lo general lo que están en ese tipo de especies, que son los que están en la lenguado a veces, muy raro, pero bueno, puedes encontrar. Y ya en la zona de lodo, bueno, no solo lodo, pues es mayor sorpresa, pero por lo general no hay tanta variedad de especies, no sé, y el pique por lo general es, qué sé yo, muy de morón, ¿no? No es que, como digo, es una zona de piedra que a veces tira y medio que rápido sientes el pique y tal. En una zona de lodo, además se te entierra el plomo, es medio complicado.
Las urriquetas por lo general andan en esa zona. Por lo general, alguna broncadera, alguna corvina que siempre. Pero no es una muy buena zona para pescar. Tratad siempre de buscar zonas de piedra. Yo lo que hago es que las marco. Cuando encuentro zonas de piedra, aunque no tenga pique, las marco en el mapa, en Google Map. Y ya cuando salga en esa zona, sé en los puntos donde puedo pasar y tengo mayor probabilidad de capturas, ¿no? Bueno, ese es un consejo que les quería compartir. Bueno, un consejo que me funciona y que me da más probabilidades de captura, no es que siempre funcione 100%, pero tiene más probabilidades de tener captura haciéndolo que no haciéndolo. Y es cuando llegamos a un punto de pesca, lo que hago es que... Yo pesco por lo general con dos cañas. Cuando hay mucho pique, está muy firme el pique, saco una y la pongo, no sé, a pescar pejerrey o algo, o si no la dejo afuera, y la otra normal. Pero por lo general, como cuando llego a un lugar, lo primero que hago es que armo las dos cañas, y lo que hago es tiro una caña, la tiro debajo de mí, tipo acá, debajo del kayak, y la otra, más o menos la voy, o la tiro al frente de mí, o la tiro algún costado. Esto con esto amplías un poco el abanico de tener pique, y lo que haces es con eso es que si, no sé, en 5 minutos en esta zona, por ejemplo, la caña que tira aquí abajo, no tuve pique, la saco y tiro, no sé, si tiré la otra caña para acá, para la izquierda, bueno, tiro para acá, a la derecha, la caña que saqué, y así. Cada 5 minutos trato de chequear. Si no hay pique, la muevo. Tiro al frente, tiro. Incluso a veces te tiro un poco más atrás. Bueno. Si ya veo que ha pasado 15, 20 minutos máximo y no he tenido pique, o los piques han sido muy imperceptibles, o qué sé yo, o no es la especie que quiero, ahí paso a la segunda estrategia, que es moverme. Lo que hago es que saco el fondeo y me muevo. No tiene que moverte tanto. Te puedes mover para cualquier dirección. Te puedes mover, qué sé yo, 50, 100 metros. Y si tienes, por ejemplo, marcados en un mapa o sabes algunos puntos donde frecuentas ir, agarras y, bueno, te vas para ese punto. Yo, por lo general, lo que hago es que tengo trazado los puntos en el mapa, en el Google Map. Lo que hago es que activo GPS y ya antes de entrar trato y digo, bueno, voy a este punto primero, pruebo acá, si pasó un tiempito y no pica, bueno, me muevo al siguiente punto, y así más o menos tengo ya planificado a dónde voy a ir a pescar dentro de la zona. Bueno, esto a mí me funciona, y bueno, espero que a ustedes también les funcione.